Félix Guattari y Gilles Deleuze. Miren, al final pronuncio los nombres mal, así que se aguantan. ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Es un gusto poder platicar con ustedes por este medio. Y en esta ocasión, bueno, hago este video muy breve para compartir con ustedes una serie de reflexiones que giran en torno a la economía digital. Una embarrada de un par de definiciones, capitalismo de vigilancia y el concepto de capitalismo y esquizofrenia de Deleuze y Guattari, y el primero, capitalismo de vigilancia, de Shoshana Zuboff. Todo esto gira en torno a la economía digital y es un tema sumamente interesante, es decir, se ha vuelto muy explosivo en los últimos años, inclusive casi podría decir que es parte ya de la cultura popular y de los discursos o de los diálogos que la narrativa mediática tiene y que nosotros mismos en algunas ocasiones llegamos a platicar con nuestros amigos en reuniones. Es importante también aclararles que esta reflexión viene desde lo que soy, comunicador, administrador y educador de formación. No soy psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, mucho menos filósofo de formación ni de vida. Entonces, la reflexión viene desde ahí, están basadas en estos temas y evidentemente no sugiere una experiencia amplia en ese sentido, sino más bien un puente para tener diálogos con relación a estos temas. Entonces, les agradezco mucho el entendimiento en ese sentido. Y bueno, me voy a arrancar un poco con una cita textual del libro Antiedipo. Yo aquí lo tengo en versión digital. Ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello come, ello caga, ello besa. ¡Qué error haber dicho el ello! En todas partes máquinas y no metafóricamente. Máquinas de máquinas con sus acoplamientos, sus conexiones. Y bueno, en términos muy, muy simplistas, esto nos va a ayudar a entender o a darnos una especie de contexto sobre de qué trata este libro. Podemos considerar al Antiedipo, les repito, es un libro de 1972 y es la obra más popular de los dos autores, de Deleuze y Guattari. Fue un bestseller, cosa muy extraña para un libro de filosofía poco convencional. Esas son dos cosas hay muy extrañas que sucede, pero llegan a suceder. Y lo podemos interpretar someramente como un ajuste de cuentas con la teoría psicoanalítica. Cuando digo ajuste de cuentas, me refiero a que se retoman diálogos con el psicoanálisis. No es una anulación, no es una cancelación, es una crítica muy, muy rigurosa. Pero además de ser una crítica rigurosa, es una ampliación inclusive también. Retoman muchas de las nociones de Freud y de Lacan. No son los únicos psicoanalistas, pero sí son de los más populares, ¿no? Y ellos llaman a esto esquizoanálisis, siendo esta una palabra meramente referencial, descriptiva, y que nunca la presentan como algo normativo. Eso lo dejan muy en claro a lo largo del texto y así es una de las interpretaciones que le podemos dar. Les decía, es una evidencia también del contexto en el que tanto los autores como el libro se desenvuelven. Este libro tiene un génesis en el famoso mayo de 1968, que ese año fue importante no solo en el París intelectual, sino en México, en Chile, en Argentina. Tuvimos en Latinoamérica muchos movimientos que estaban vinculados a esta escena global, que no lo conocíamos como una escena global, pero estaban vinculadas. Y todo lo anterior no se debía de asumir como certidumbres, sino meras aproximaciones. El Antiedipo no es una obra aislada, inclusive tiene un sucesor, Mil Mesetas, del año 1980, y que brinda una continuación de pensamiento con un énfasis sumamente fuerte e interesante con relación
al capitalismo y esquizofrenia, que ya desde, inclusive desde antes, los autores comienzan a tratar. Es interesantísimo esto. Haciendo una relativa pausa y una relativa síntesis, estamos hablando entonces de dos cosas: capitalismo de vigilancia y, por otro lado, capitalismo y esquizofrenia. Al final voy a hacer una reflexión a mano alzada sobre estos conceptos y cómo nosotros los estamos viendo e interpretando prácticamente todos los días. Para empezar con la definición del capitalismo de vigilancia, me voy al libro de Shoshana Zuboff, En la era del capitalismo de la vigilancia, así se llama en español. The Age of Surveillance Capitalism se llama en inglés. Un poquito diferente la traducción, pero es exactamente lo mismo. Pero si revisan artículos académicos de ella, desde finales de la década de los 90, comienza a dar una aproximación sobre su gran trabajo de vida, que es básicamente este libro, que es una chulada. Para mí este libro fundamenta mucho de mi tesis doctoral. Entonces, bueno, voy a comenzar a leer la definición. Es extensa, pero es muy interesante, y dice así: el capitalismo de vigilancia se puede definir como un nuevo orden económico que reclama para sí mismo la experiencia humana como materia prima gratuita aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas. Es una lógica económica parasítica en la que la producción de bienes y servicios se subordina a una nueva arquitectura global de la modificación conductual. Y yo, la forma muy simple en que lo explico, afuera del diálogo académico, afuera de las conceptualizaciones y constructos, es que se convierte en una industria, digamos, de espionaje formal y además de espionaje voluntario, que eso deja de ser espionaje para mí. Espionaje se da cuando una de las dos partes, al menos, no tiene conciencia de que está siendo espiada. Porque si no, no tiene mucho sentido saber que se me está espiando. Entonces eso ya se llama distinto. Y esto tiene que ver con dos ideas bien interesantes. Las emociones humanas son capitalizables, por un lado, y la conducta humana es, por tanto, un bien atractivo para el mercado. ¿A qué me refiero con esto? Si retomamos las emociones humanas o las necesidades humanas básicas, desde la concepción, no sé, de Maslow, de Max Neef, de Ken Wilber, por mencionar algunos, tenemos estas escalas, estas jerarquías que van ligadas, los distintos niveles van ligados unos con otros en términos de cumplimiento. Es decir, yo no puedo ir a trabajar sin antes haber tomado un descanso y un alimento, porque simplemente mi cuerpo no podría funcionar. No me refiero a un día, me refiero a una sucesión de eventos. Es decir, entonces, si no duermo por 3 días, es imposible que yo pueda realizar habilidades cognitivas o físicas con un desempeño relativamente bueno. Las emociones humanas, por lo tanto, son capitalizables. ¿A qué me refiero con esto? A que las cosas que nosotros hagamos de forma analógica o en el mundo real y son trasladadas al mundo de lo digital. Les voy a poner un ejemplo muy breve. Nuestro sueño, nuestra actividad de descanso máxima, es decir, la joya de la corona, es dormir. No podemos hacer algo más profundamente modificador para nuestro cuerpo, mente, espíritu, etcétera, que el dormir. Interesantemente, el capitalismo logra entrar en estas fisuras. De ser un diluvio, de representar un derrame o una fuga, se reconfigura, se le impone la axiomática propia del capitalismo y ahora nuestro sueño es un producto. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo agarrar mi teléfono celular, teléfono inteligente, puedo agarrar un smartwatch, puedo agarrar una bocina con capacidades de monitoreo, como estas bocinas, Alexa y este rollo, ¿no? Y permitirle que registre mi actividad de descanso. Entonces, a través de lectores biométricos, a través de
sistemas de registro como una cámara o como un micrófono. Yo le autorizo al dispositivo el acceso para que me diga cuánto tiempo pasé dormido. En el caso de los smartwatches que tienen lectores biométricos, inclusive puede hacer una aproximación del tiempo que he dormido, del tiempo que he pasado en etapa REM, sueño ligero, etc. Y es interesantísimo porque estos datos, por ejemplo, son sumamente valiosos para las aseguradoras. Las aseguradoras venden productos comerciales relacionados, entre muchas otras cosas, con la procuración de la salud, que es también una industria, ¿no? No podemos ver esto como, digamos, como una acción fortuita, despegada del sistema capitalista. Entonces, estos datos yo le autorizo a Microsoft, a Amazon, a Google, Facebook, etc., que los compilen, los empaqueten y los manden al mejor postor. Entonces, ese mejor postor lo que puede hacer es compra mis datos y me dice, oye, tú eres una persona que presenta arritmias, que presenta desórdenes de sueño, o no presenta nada, no presentas desórdenes de sueño ni arritmia. Por lo tanto, te voy a ofrecer dos productos distintos para aquella persona que es mucho más probable que tenga un infarto al corazón. Y por otro lado, a esta persona, digamos, médicamente o clínicamente sana, en términos de salud física. Y es un ejemplo pequeño de toda la articulación que existe allá afuera que no, de repente nos cuesta trabajo visualizar. Cómo nuestro sueño se convierte en un producto y cómo ese producto es explotable y nosotros en la mayoría de los casos no nos damos cuenta de que esto ocurre. Lo mismo pasa con el ocio. Si alguna vez han escuchado esta frase italiana del dolce far niente, que quiere decir la dulzura o el arte de hacer nada, lo cual es una frase sumamente anticapitalista, porque hacer nada es una fuga del axiomático, es una fisura del sistema. Hacer nada nos inhibe de consumir, y para el capitalismo la falta de consumo o un consumidor pobre es lo peor que le puede ocurrir. Sea lo que sea que consuma. Pasar tiempo en espacios públicos, por ejemplo, igual representa casi una rebeldía a la axiomática capitalista. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con las capacidades prácticamente invisibles de lo que ocurre en ese mundo. Hay que recordar que la burbuja, la industria digital, las economías digitales, las plataformas, las redes, los buscadores, etcétera, son espacios sumamente herméticos, sumamente privativos. No sabemos qué es lo que ocurre allá afuera porque la ley no nos permite hacer eso. Es decir, las compañías generan dinero con estos algoritmos propios que nosotros vamos al final alimentando estos sistemas. Entonces, bueno, en ese sentido gira un poco la reflexión con la definición nada más, ¿no? Aquí nada más es esta embarrada definitoria. Vamos a hablar un poco sobre la concepción de capitalismo y esquizofrenia que elaboran Deleuze y Guattari, ¿ok? En esta sección prácticamente voy a estar, si no es leyendo citas textuales, parafraseando mucho que alguno de los dos autores, o los dos, mencionaban al respecto. Empezamos con lo siguiente. No existe ninguna operación, ni el más mínimo mecanismo industrial o financiero que no manifieste la demencia de la máquina capitalista y el carácter patológico de su racionalidad, que no es en absoluto una falsa racionalidad, sino la verdadera racional de esta patología, de esta demencia, porque no hay duda de que la máquina funciona y lo hace muy bien. No corre peligro alguno de enloquecer, ya que está loca de punta a cabo y de ahí extrae su racionalidad. El otro día hice una reflexión sobre... porque lo veía en una red social, alguien hacía una pregunta que decía, ¿ustedes también sienten que conforme avanza su edad el mundo se vuelve más rápido? Y los comentarios iban en torno a que sí, que sentían más
celeridad, sentían mucha más presión, mucha más demanda, etcétera, no solo en lo laboral, sino en el simple hecho de vivir. Y hay que hacer observaciones muy sencillas. Las horas del día, desde que se estandarizan y se comienzan a utilizar, no se han modificado, no han tenido variaciones. La Tierra no gira más rápido, en términos muy generales. Sí ha habido movimientos, pero son insignificantes, indetectables. Y los años pasan igual de rápido o igual de lento con relación a cómo nosotros los vivíamos de pequeños o cómo hace 100 años o 1000 años se vivía. Entonces, la percepción de celeridad, el aceleracionismo, reside en nuestras conductas más que en el entorno. Y esto tiene que ver con las máquinas deseantes, que somos todo y todos los que interactuamos unos con otros, cortando flujos, complementando flujos, provocando derrames, aprovechando en ciertas ocasiones los diluvios que se dan, pero más importante, recodificando nuestra experiencia, ¿no?, nuestra vida. Entonces hay estas nociones sobre que tenemos que hacer ciertas cosas para lograr algunos objetivos. Y aquel que sale de este desorden no necesariamente es alguien normal o anormal, simplemente es alguien o más rentable o menos rentable. Deleuze y Guattari hablan sobre dos puntos, ¿no? La paranoia y la esquizofrenia. Y la esquizofrenia, en tanto ofrece una amplitud y un desvío completo del sistema capitalista, es excesivamente poco atractiva esa postura. Y por el otro lado, la paranoia comienza a brindar o a dar frutos en tanto se ejerce una presión sobre los consumidores para que sigan consumiendo, para que no cobren una capacidad de ver lo que están haciendo, a lo que se están metiendo, pero sin llegar a la irracionalidad que de origen tiene esta máquina que los autores mencionan como la máquina capitalista, que aquí no hablamos de locura, no hablamos de cordura, no hablamos de razón. Simplemente sí podemos hablar de racionalidad o de falta de racionalidad. En una entrevista que se le hace a Deleuze, él menciona o extiende esta idea. Menciona que a la vez todas las sociedades son tanto racionales como irracionales y tienen mucho sentido, mucha lógica. En tanto no se hace una calificación, mucho menos una normalización. Hay racionalidad en los mecanismos, en los engranajes, porque siguen funcionando, siguen operando, en los sistemas conectivos también. E inclusive estos sistemas conectivos dan cabida o dan asignación a lo irracional. Véanlo de esta forma, es algo muy interesante porque de repente es esta expresión, hay una expresión popular, ¿no?, que tiene que ver con si formas parte del sistema y si eres un alienado del sistema y todo este rollo, entendiendo sistema como este cúmulo de gobierno o cúmulo social o sea lo que se entienda por ahí. Y lo importante es que nadie está exento del sistema, es decir, no es que estés dentro o fuera del sistema, no es que formes parte o no formes parte del sistema, porque eso es una condición inevitable, inclusive en los casos de extrema esquizofrenia, es decir, alguna persona con algún tipo de enfermedad mental que decida aislarse del mundo, tanto en lo social como en lo físico, el típico ermitaño que se va a vivir a un cerro como recurso narrativo, por ejemplo, pues el sistema lo contempla, el sistema tiene cabida para ellos, no es una exclusión, porque las exclusiones son
poco convenientes, la rebeldía es poco conveniente en ese sentido. Y el autor de Deleuze hace un ejemplo con la teología. Y él dice, si el pecado se admite o se asimila, es decir, oh Dios, yo pequeo, yo no sé cómo se diga, ¿no? Si yo hago esa aceptación del pecado, lo encarno, me inmaculo en él y se vuelve racional. En términos muy absurdos y muy simplistas, casi rayando en la ironía, un poco ironía foucaultiana casi, es decir, si peco y lo admito y reflexiono y pido perdón, estoy libre de culpa, que es un sistema funcional hermoso, si lo ven, y ha sido útil desde que tenemos noción de la iglesia romana, después judeocristiano-católica, etc. Funciona de manera muy interesante con relación a ciertas manifestaciones en la cultura popular. Por ejemplo, los retos que nosotros vemos en las plataformas TikTok, en YouTube, en Vine cuando existía, en Twitter, en Facebook, etc. En donde hay gente estúpida haciendo cosas estúpidas. Y esa es una mera observación personal, no está vinculada con el pensamiento de los autores. En donde, por ejemplo, yo conduzco mi automóvil, lo pongo en marcha cuando es automático, bajo el coche, bailo y sigo, el automóvil sigue andando y me vuelvo a subir. Y eso no tiene un criterio lógico, no corresponde a la lógica ni a la parte racional. Simplemente corresponde a una moda del miedo a quedarse fuera, el fear of missing out, el FOMO. Cuando muchas personas lo hacen, se convierte en socialmente válido y por lo tanto hay una cierta permisividad para el ejercicio del mismo. Y así los retos hay muchísimos. En los estadios de fútbol, cuando hablamos de comportamiento en masas, esto tiene que ver con la psicología social, a partir de 20 personas, de un grupo de 20 personas, el comportamiento de ese grupo se homologa y se convierte en uno solo, es decir, ya no hay individuos, hay una masa, 20, 200, 2000, 200,000. Por lo tanto, si ese grupo propina insultos al árbitro, propina insultos a los otros aficionados, y nadie hace algo al respecto, se convierte en algo válido y en algo permitido, que no corresponde ni a la lógica ni a la parte racional. Es muy importante mencionar eso. Entonces, bueno, la razón siempre es una región aislada de lo irracional. Eso lo tenemos que entender así. No al abrigo de lo irracional, sino atravesada por ello y definida únicamente por un determinado tipo de relaciones entre los factores irracionales. En el fondo de toda razón está el delirio, la deriva. En el capitalismo, todo es racional salvo el capital. Aquí estamos hablando del capital, no del sistema capitalista. Pone un ejemplo de Deleuze también con relación a la industria bursátil, que yo comparto mucho esa idea. La industria bursátil es una locura, es una casa de locos, pero también es una casa que permite mantener familias, dar trabajo, hacer que el mundo funcione, y todo eso ocurre con cortinas de humo, ocurre con bienes intangibles, cuantificables, pero intangibles. Entonces el mundo bursátil es perfectamente racional en ese sentido. Hay una metodología, es decir, lo podemos comprender, lo podemos replicar, lo podemos aprender. Los capitalistas saben cómo sacar provecho de eso. Y sin embargo, y por otro lado, es completamente un delirio, una ejemplificación de lo irracional humano, demencial, como menciona el autor. Y en ese sentido es en el que menciona que lo racional es siempre la racionalidad de algo irracional. Son palabras que pueden sonar confusas, pero en realidad no lo son. Lo racional es siempre la racionalidad de algo irracional, es decir, van juntos con pegados, ¿no? Para ponerlo de forma muy simple. Marx escribió sobre esto en su libro El Capital, y de acuerdo con Deleuze, el autor, a lo mejor había un sesgo con el autor, con Marx o Engels, ¿no? También,
sobre su misma fascinación hacia el sistema, sobre su fascinación irracional hacia el sistema capitalista, basado en lo demencial también, porque se vuelve perfecto en tanto es funcional. Me refiero a que el capitalismo congrega la parte lógica y la parte ilógica, la parte racional, la parte irracional, la parte productiva y la parte demencial, engrana todo esto y lo hace funcionar. Y si no llega a funcionar, de repente se traba, busca la manera en cómo sí hacerlo, que esto tendría que ser algo vinculado a la potencia del sistema. No necesariamente una potencia aristotélica, pero sí a las capacidades que el sistema tiene, a los devenires que presenta la maquinación o la relación máquinas proveedoras de flujo y máquinas cortadoras de flujo. Y ahí, bueno, viene la reflexión sobre qué es lo racional en una sociedad. La sociedad ayuda a delimitar los intereses por los cuales las personas se van a vincular unas con otras. Ya a partir del medioevo veíamos, por ejemplo, que un interés social era establecer vínculos familiares muy, muy exactos. Metió mano al establecimiento en cómo las parejas se vinculaban, es decir, el matrimonio, luego se legaliza, luego se vuelve una estructura social. Tiempo después se le añade a esta estructura la capacidad de anular el matrimonio. En el siglo XIX surge esta idea, XIX ya tardío, sobre qué debe de ser una familia, cómo se debe de conformar, y nos brinda una cierta perspectiva y muchas reglas operantes, sobre todo. Ahora, estamos hablando aquí un poco de lo racional, de los deseos, intereses. La sociedad, repito, define tanto los intereses como los deseos, y lo racional es el modo en el que la gente los persigue y se propone o se establece su realización. Pero bajo los intereses están los deseos, las posiciones de deseo, que no se confunden con las posiciones de interés, pero de las cuales dependen estas últimas, tanto en su determinación como en su distribución. Un inmenso fluido, todos los flujos libidinales inconscientes que constituyen el delirio de una sociedad. Aquí estoy leyendo las palabras textuales del autor. La verdadera historia es la historia del deseo, y aquí hay que recordar que ellos establecen una definición de deseo distinta a la lacaniana, a la freudiana, a la psicoanalítica. Tienen muchos fundamentos, o regresan mucho ahí, pero brindan una definición distinta y vinculada estrechamente con el capitalismo. El consumo es el deseo final, el deseo máximo. Entonces las personas están ahí para ser consumidas por el sistema y para ser consumidores. Y algo bien interesante es esta reflexión sobre que las personas no persiguen una libertad, las personas buscan en realidad, las masas desean su propia represión, y el sistema capitalista lo brinda, y el sistema capitalista digital faculta mucho más todavía todo esto. Los miembros de una sociedad desean la represión, la de los demás y la de ellos mismos. Siempre hay gente que quiere fastidiar a otra gente y que tiene posibilidad de hacerlo. Derecho a hacerlo, están facultados para esto. Ahí es donde se pone de manifiesto la problemática sobre estos vínculos profundos entre lo libidinal, el deseo libidinal, y el campo social. La cultura de la cancelación, por ejemplo, o lo políticamente correcto que nos toca vivir, que es una zanja enorme que tenemos en lo social, es mi opinión, e interesantemente tiene una popularidad que arrasa. Las redes sociales están inundadas de estos mandatos políticamente correctos y aplican la censura a diestra y siniestra.
tanto a gusto como a disgusto, de los usuarios. Oye, es que me cancelaron mi cuenta porque subí un video de una corrida de toros. Bueno, no lo hagas ahí, ¿no? Hay unas reglas preestablecidas que configuran un orden social, un adoctrinamiento, eso es muy importante mencionarlo y verlo de esa manera, pero las personas no lo pueden ver, no lo quieren ver y además desean ser tanto reprimidos como oprimidos y se genera una satisfacción tanto moral como individual en lo consciente cuando estas sumisiones sociales existen, cuando estas cancelaciones existen, cuando a alguien se le asigna como el poseedor de la verdad, que la verdad no existe, pero bueno, pero la gente no lo queremos ver, ¿no? Este es una perspectiva crítica donde ahí sí me despego para poder verla un poquito más centrado. Entonces, todo esto tiene que ver con un amor desinteresado hacia la máquina opresora. No amamos, no podemos amar algo más con mayor profundidad que la máquina que nos oprime. La máquina de lo familiar, la familiaridad, la familia, lo social, el trabajo. La opresión es lo que terminamos por desear. Nietzsche en algún momento escribe sobre el triunfo permanente de los esclavos, sobre el modo en que los amargados, los oprimidos, los deprimidos y los débiles imponen su forma de vivir y su perspectiva sobre el resto de las personas. Y parece que en el debate de lo social hoy en día, Nietzsche lo escribió ayer, ¿no? Eso parece. En el ámbito del capitalismo digital, parece que Deleuze y Guattari se juntaron hace 2 semanas y nos dieron esta aproximación. Ellos ya llegaban a hablar sobre la globalización y sobre la tecnología y cómo la tecnología digital, en su momento lo decían de otra forma, nos iba a permear y es lo que está pasando con nosotros ahorita. Entonces, bueno, un poco a manera de resumen, son estos dos constructos muy importantes, muy amplios, capitalismo de vigilancia y el constructo de capitalismo y esquizofrenia, presentados cada uno por Shoshana Zuboff, dense una clavada con la autora, y por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Con esto cierro, espero que sea útil y nos vemos muy pronto. Chao.